Manresa celebra aquest cap de setmana una nova edició del potatge flamenco. Els encarregats d'organitzar-ho són l'associació cultural Casa d'Andalusia de Manresa. I per parlar i que ens expliqui tots els detalls d'aquesta celebració, avui ens acompanya en Paco Bernal, president de l'associació cultural Casa d'Andalusia. Bona tarda, Paco. Hola, què tal? Buenas tardes. Tot preparat per aquest cap de setmana? Todo preparado. Algunos detalles que siempre colean al final, pero prácticamente podemos decir que ya está todo listo para la gran edición del día de fin de semana. ¿Quién es el objetivo de esta celebración? El objetivo es... hay dos objetivos principales. Primero, acercar el flamenco, que es un arte universal, reconocido por la UNESCO como patrimonio, a toda la ciudadanía. Pero hay uno más ambicioso, que es el incluir a la ciudad de Manresa dentro de ese círculo de flamenco de calidad, de primera calidad y de primer orden. Creo que estamos muy alejados de las zonas donde el flamenco normalmente se viene desarrollando y Manresa creo que sería un punto como corazón geográfico de Cataluña de ofrecer y de ser centro, punto de atención en el mundo flamenco al menos una vez al año. I per qui no ho sàpigui, quina és la ciutat protagonista del potatge d'aquest any i per què? Bueno, se lo dedicamos cada vez a una provincia. Nosotros lo que hacemos en el potaje es seguir unas rutas. Hemos terminado con todas las provincias andaluzas, terminamos con Barcelona como la novena provincia andaluza y entonces iniciamos una ruta. Una ruta que nos lleva por los orígenes y el desarrollo del cante flamenco, empezando por Cádiz, Triana, Sevilla, Córdoba y demás. Y volvemos a Cádiz por la sencilla razón de que estamos celebrando pues, el 30 aniversario de la desaparición del camarón de la isla y por tanto creemos necesario pues darle una vuelta a la figura del camarón y hablar un poquito de él, ¿no? I aquest cap de setmana, quins actes es celebraran? Quins actes estan previstos fer? Hay un acto que se celebrará el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en la sede del Casal de Escodinas, la proyección de una película documental sobre el mito de la isla de San Fernando y una vez concluida esa proyección haremos una mesa redonda con las presentes y hablaremos sobre el mítico camarón de la isla, si realmente es mito, es llave de oro del flamenco y vamos a discutir si realmente merece la posición y, bueno, y todo el seguimiento que tiene o se debe a su temprana muerte. Todo eso lo discutiremos el sábado a partir de las 7 de la tarde. Y el domingo es el día fuerte. El domingo es el día del potaje, el día de la comida de convivencia. Empezaremos a la 1:30. También será en el Casal de las Escodinas, en la sede social. Y empezaremos con el tradicional potaje, esta vez al estilo de Cádiz, la ciudad anfitriona. A la que se le está dedicando las jornadas y una vez finalizado pues habrá un turno de palabra con las autoridades presentes y iniciaremos el recorrido por Cádiz y sus cantes en la voz de Ezequiel Benítez y el toque de Paco Gallardo. 22 años del potaje flamenco, ¿se ha consolidado ya como una festa de la ciudad? Creo que le falta recorrido, estamos intentando que se consolide, como ya digo, ¿no? Con un objetivo ambicioso de que situar a la ciudad de Manresa como uno de los circuitos imprescindibles en lo flamenco en Cataluña, ¿no? Para eso hace falta invertir, hace falta traer artistas de primera calidad, hace falta también compartir el escenario de artistas de primera calidad con gente de aquí, de Cataluña, que están cercana y que no le importaría venir y participar. Y bueno, a la pregunta que me haces, creo que le falta recorrido, pero en eso estamos trabajando, en intentar afianzarlo. Paco Bernal, president de l'Associació Cultural Casa d'Andalusia. Moltes gràcies per connectar-te avui al torn de tarda.